La vida y el triste final de Natalia Esperón. Natalia Esperón sorprendió al dejar el medio en el año 2013, tras triunfar por años en telenovelas de Televisa. Esto es lo que ha sido de la actriz en su ausencia, y así luce. Una de las desapariciones más sonadas en el medio artístico mexicano fue la de la actriz Natalia Esperón, quien, tras su último proyecto en el año 2013, dejó las telenovelas en Televisa y se alejó del ojo público. En el año 1994, después de estudiar en la escuela de Televisa, la CEA, empezó su carrera, pues Natalia recibió su primera oportunidad para protagonizar la telenovela Agujetas de color de rosa. Fue un año después que se casó con Pepe Bastón, un alto ejecutivo de Televisa, en ese entonces, con quien tuvo 3 hijos. Al tiempo le siguieron grandes éxitos, como No tengo madre, con Eugenio Derbez, Rencor apasionado, El niño que vino del mar y Por un beso. En 2005, Natalia y Bastón anunciaron su divorcio. Aunque ni la actriz ni el empresario explicaron las razones, se dice que fue por la pérdida de un hijo. Se supo que tuvieron trillizos y uno de ellos falleció, a quien habían llamado Sebastián. Además de su dolorosa pérdida, tuvieron otros 3 hijos, Natalia, Mariana y José Antonio. Bastón, en el año 2016, se casó con la actriz hollywoodiense de origen mexicano, Eva Longoria, con quien tuvo 1 hijo. Luego de su separación, Esperón participó en novelas que se volvieron fenómenos en la pantalla chica, como La esposa virgen, En nombre del amor y, finalmente, Amores verdaderos. Fue después de este proyecto en el que compartió créditos con Erika Buenfil, Sebastián Rulli y Eduardo Yáñez, que decidió dejar la actuación para enfocarse en su faceta como mamá. De ese año a la fecha, se han sabido pocas cosas de ella. En el año 2017, protagonizó titulares al saberse de una supuesta cirugía estética, que se hizo, pero que lamentablemente salió algo mal. Al querer hacerse una liposucción de los muslos, supuestamente acudió a un consultorio poco certificado, por lo que sus resultados fueron fatales y padeció severos problemas en su salud. En una entrevista que dio a la revista Caras hace un par de años, comentó que durante ese tiempo que estuvo ausente se descuidó y subió 9 kilos de peso. Además, sí reveló que se sometió a una difícil operación por un problema de salud. Sin embargo, dijo sentirse recuperada, enamorada y con ganas de volver al espectáculo. Esto hasta la fecha no se ha concretado, pues no hemos visto a la actriz de vuelta en la pantalla chica, aunque de vez en cuando publica en sus redes sociales y se ve más guapa que nunca a sus 45 años. Los fanáticos, por su parte, mueren por ver a la actriz de vuelta, pues aseguran que fue, además de los rostros más bellos, un talento inigualable en la televisión. La actriz de telenovela, Natalia Esperón, presumió en redes de su hija menor, quien este año cumplió 15 años. Mira el parecido entre ellas. Natalia Esperón, quien fuera una de las actrices juveniles más populares en la década de los 90, impactó en las redes sociales al presentar a su hija menor, Mariana, asombrando a los seguidores de la actriz con el asombroso parecido entre ellas. La joven, quien actualmente tiene 15 años, es la tercera hija del matrimonio que Natalia
formó al lado de José Bastón, de quien se divorció a finales del año 2005. La gente comentó que la chica es igual a la actriz cuando debutó en la exitosa telenovela Agujetas de color de rosa, en el año 1994, momento en que Natalia tenía 20 años y en el que su personaje era justamente una patinadora sobre hielo. Hermosa se parece a ti, tan guapa como la madre, de tal palo tal astilla, es hermosa. ¿Sabes? Se parece a ti cuando hacías agujetas de color de rosa. ¡Excelente telenovela! Está preciosa, como la mamá. ¡Wow, qué hermosa! ¡Se parece a su mamá! Fueron algunos de los comentarios que se le hicieron en las redes sociales. Después de algunas telenovelas, al principio de los años 2000, como Por un beso o La esposa virgen, Natalia se alejó de las pantallas y solo regresó para hacer actuaciones especiales. Y no fue hasta el año 2012 cuando regresó en Amores verdaderos, siendo este el último melodrama que realizó. La actriz reapareció a principios de este año en una sesión fotográfica para una revista. Muchas gracias por escuchar la historia de vida de Natalia Esperón. Os deseamos buena suerte y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Hasta pronto!